Es momento de saludar también a nuestros grandes amigos, de saber qué pasa con ustedes por estos días de autocuidado, de estar muy pendientes de nuestra salud. Así que vamos a darle la bienvenida a un artista que ustedes conocen muy bien porque lleva más de 10 años de carrera musical, donde se ha consolidado como uno de los más importantes en este género. Y es que de por sí somos un pueblo muy salsero y tenemos, por supuesto, muchos de nuestros músicos entregados a esta música. Por eso él ha sido uno de esos exponentes que se mantiene vigente y por eso vamos a darle la bienvenida a esta hora, a Noches de Plancha, o en Noches de Plancha mejor, al señor Nacho Acero. Nacho, bienvenido. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo vas? Muy bien, Nacho, ¿cómo va todo? Muy bien, aquí encerradito, juicioso en esta cuarentena y bueno, aquí desde casa, pasando ustedes estos momentos. Nacho, pero seguramente estos momentos también te están mirando ahí con atención, uno siempre va mirando qué encuentra por ahí. Y seguramente en medio de esta cuarentena, elementos que no pueden faltar, un cuadernito y un lápiz para estar escribiendo cositas que se vienen en tanto momento de silencio, de mirar un poco adentro y sacar letras nuevas. Sí, la verdad, pues ha habido tiempo para la inspiración, para estudiar, para desarrollar proyectos, también obviamente para pensar qué va a pasar con esta industria. Estamos preocupados porque obviamente el tema de eventos y de conciertos pues va a pasar mucho tiempo, entonces toca como mirar de qué manera vamos a seguir llevándole música a la gente, aprovechando también las redes sociales. Entonces hay un montón de cosas que normalmente pues piensa en estos momentos de cuarentena y que tanto ha cambiado a la humanidad con esta situación. Sí, claro, creo que esto ha sido pues como una experiencia y una enseñanza para todos porque nos ha tocado volvernos como a reinventar. Pero en ese reinventar y en esto de las redes sociales, la cercanía con las videollamadas, ¿es posible que a esta hora de la noche Nacho Acero nos alegre la vida con la canción Te Quise Tanto? Un pedacito, por favor. Vea, incluso estamos haciendo videollamadas, eso es lo que está pasando ahorita. Sí, claro. Cantando conciertos en vivo, cantando de todo el mundo cositas. Ustedes están hablando de plancha, de hecho, he sido un amante de la música plancha, la música romántica. He sacado varios covers de música romántica. La primera canción, incluso con la que yo empecé, que fue Jamás, una canción de Camilo Sesto que hicimos en salsa, sí. Fue la primera canción con la que yo me di a conocer. Me dice la cual, jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Luego saqué otra que muchísimo de maestro Joan Sebastián, Secreto de Amor. Vamos a cambiar el nombre para guardar el secreto. Porque te amo y me amas, y a alguien te demos respeto. Y el año pasado saqué otra canción del maestro Joan Sebastián con Franci, cantante de música popular, que se llama Rumores, y que de hecho ya en estos días lanzamos la versión de esa canción, no en salsa, sino también en versión norteña popular, y la lanzamos hace poquito, así que también ahí les cuento la chiva para que la disfruten, que está buenísima. Pues obviamente, Nacho, vamos a estar muy pendientes, además, porque uno siempre disfruta escuchar esas canciones en otros géneros musicales como la salsa. Ya que nos estabas adelantando un poquito de lo que se viene, contanos qué más se viene. ¿Hay otras participaciones musicales de pronto por ahí que se avecinan? ¿Qué se viene para Nacho Acero con estos días de cuarentena? Pues mira, linda, ahorita estamos aprovechando obviamente esta versión de Rumores, versión norteña, porque era algo que no le había apostado y que me parece que es interesante que la gente vea otra faceta de Nacho, no solo en la salsa, sino también que escuche como otros géneros, sorprendido con lo que ha pasado y con lo que está gustando esa versión. Viene un proyecto muy grande que quiero comentárselos aquí en exclusiva. Yo estoy cumpliendo 10 años de carrera artística en la salsa, porque en la música... Pues madre, llevo para ahí 18 años, pero en la salsa llevo 10 años, sería mi décimo año con la salsa. Sí. Y vamos a hacer un homenaje a los ídolos de la música romántica. Vamos a hacer en vivo una canción de Los Bukis, una canción de Mira Hernández, una canción de Emmanuel, una canción de Diego Verdaguer y una canción de...
se me pasa Camilo Sesto también. Entonces vamos a hacer este gran homenaje y pienso que va a ser algo que le vamos a apostar, porque no es hacer un cover por hacerlo, es un proyecto muy serio que viene con cosas diferentes, así como cuando en su momento Luis Miguel lo hizo con los boleros, Charliza con la música de Julio. Entonces nosotros en este momento queremos apostarle a este proyecto muy ambiciosamente y esperar a ver qué pasa, y estamos en este momento para entrar aprovechando para hacer los arreglos, para estar grabando, eligiendo músicos, entonces estamos en eso. Pues Nacho, nos vas a regalar por favor tus redes sociales, porque vamos a estar muy pendientes de todo lo que se viene para Nacho Acero, por supuesto. Claro, para que me sigan, estén conectadísimos con nosotros, hemos hecho conciertos en vivo, estamos ahí conectados con todos ustedes, el Instagram, @NachoAcero, Acero como se escribe el metal, nuestra página de Facebook, Nacho Acero, nuestro Twitter, Nacho-Acero, y toda nuestra música, nuestras plataformas digitales, Deezer, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube, nuestro canal de YouTube para que se suscriban, Nacho Acero. Ustedes no saben, en este tiempo de cuarentena que están en casita, lo mucho que nos sirve que ustedes vean nuestra música, la agreguen a su playlist, la descarguen digitalmente en esas plataformas, porque es como nuestra venta de discos hoy día, así que es una forma también de apoyar nosotros como artistas y que estén ahí pendientes y siempre le lleven nuestra música con ustedes. Pues Nacho, por supuesto, desde la pantalla de Telemedellín, compromiso con ustedes, nuestros artistas, para poner a rodar sus canciones. Un abrazo virtual, Nacho, gracias por habernos acompañado. Un abrazo lindo y feliz noche, pásala bien, te mando un besito a ti y a todas las mamacitas que nos están viendo acá por Telemedellín, y a todos los paseros un abrazo grande, chao, chao. Un abrazo, Nacho, yo sé que ustedes a esta hora también felices en casa viendo a Nacho Acero, y ya vieron que no solamente la salsa, sino un poco de toque romántico en su vida.